Ceuta ha recuperado con alegría el desfile del grupo de regulares número 54 para honrar la memoria del héroe de la Guerra de la Independencia ceutí, el teniente de la Infantería Jacinto Ruiz Mendoza. De esta forma se ha recuperado, después de que el año pasado no lo hicieran por las elecciones, la espectacularidad que cada año hace disfrutar a tantos ceutíes y se ha quedado en un acto mucho más completo. Es el primer oficial del grupo de regulares en nuestra ciudad después del fallecimiento del cabo Palacios en Polonia. El homenaje ha comenzado, como viene siendo habitual, con la Santa Misa en la céntrica parroquia de San Francisco, a donde han acudido numerosas autoridades, tanto civiles como militares, así como una representación de antiguos regulares. Ya finalizada la misa, los asistentes han marchado presto a la plaza que lleva por nombre el de este distinguido héroe ceutí, en donde la ciudadanía ha podido deleitarse con la presencia del grupo de regulares número 54 y de la unidad de música de la Congeceu, que tradicionalmente han asistido siempre al acto. El evento en la plaza se ha centrado en la tradicional ofrenda a los caídos por parte del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, el comandante general, Marcos Llago Navarro, y la delegada del gobierno, Cristina Pérez. Ellos han depositado cada uno una corona de flores a los pies del busto del teniente Ruiz. En cuanto al público en general, muchos han sido los ceutíes que se han dado cita en el entorno del Paseo del Rebellín para presenciar uno de los actos más señalados del calendario militar y, a pesar de no ser festivo, han querido presenciar este momento, que ha finalizado con el tradicional desfile.